Muy buenas tardes allá por España, o muy buenos días, buenas tardes en Sudamérica, Centroamérica. Muchas gracias de estar acompañándonos en este directo de fin de año, en este directo de Nochevieja. Hoy, pues reunidos como amigos para charlar de lo que más nos gusta, sobre los acuarios y sobre todo sobre esos propósitos que tengamos para el año que viene. Cómo alcanzar esos propósitos. Y por ello, pues tengo un panel de lujo de invitados que voy a permitirme darle la bienvenida. Nos acompañan Alberto, Adrián y Fernando, muy conocidos por ustedes de The Coral Club. Señores, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nos escuchan de Hola, ¿qué todas tal? partes, de Centro, Suramérica, Caribe, España y Norteamérica, por las caras que estoy mirando acá en las personas que ya están conectadas. Vamos para 60 personas conectadas. Así que saludos a Juan Hernández, a Hipi, Hipitu Clisán, Peter Pan, por supuesto, amigo de Acro Club que nos está acompañando, Juan García también de Málaga, Miguel Ángel Villa nos acompaña también. Por acá también tenemos a Antonio Villarino, Miguel Ángel Villa. Tenemos Acuarios y más. Juan Jama, ¿cómo estás? Saludos a Rubén de Riff Raff, a Pablo Muñoz, Alan Roal, Juan Sotes, Gerard Soral, Fran López. Bueno, en fin, muchísimas personas más, porque si no se nos va el directo, porque tenemos ya, vamos para 70 personas conectadas. Muchas gracias por acompañarnos, señores. ¿Cómo están ustedes allá por España? Muy bien, Muy bien, muy aquí bien. andamos. Y Feliz esos Navidad a aparatos. todos, lo primero. Y gracias por estar en este directo entre amigos, ¿no? Que es lo que hace falta, que tengamos un consenso entre todos los que nos gusta la acuariofilia marina, sobre todo, y que podamos hablar de forma distendida y fácil entre nosotros hoy. Así es. ¿Y esos acuarios no se les están congelando con el clima que me imagino ya está en España? Un poco, un poco. Sí que cuesta mantener las temperaturas ahora. En verano es todo lo contrario, ¿no? Hay que andar con Okay. los ventiladores, con los enfriadores. Y ahora en invierno, la verdad que si no es por la calefacción de las viviendas, yo creo que más de uno se le congelaba el sistema completo. Sí. Bueno, quiero contarles que hoy tenemos un concurso especial patrocinado por Triton para Guatemala, para México, para España y para Colombia. Es muy sencillo la forma de poder participar. Solo tienen que dejar en los comentarios las personas de estos países el hashtag Triton Colombia para los que están viviendo en Colombia. Triton Guatemala, todo pegado, el hashtag Triton Guatemala para las personas de Guatemala. Triton, hashtag Triton España para las personas que nos acompañan desde España. Y hashtag Triton México para las personas que nos acompañan desde México. Así que en cualquier momento ya comiencen ustedes a dejar el hashtag. Y por supuesto que también tenemos otro. Una cesta que está sorteando también los amigos de Coral Supply. Así que, Alberto, si quieres más bien, tú nos cuentas de esto. Sí, nada, es una cesta en la cual puede participar todo el mundo en Instagram. Solamente tiene que seguir la cuenta de Coral Supplies en Instagram y la cuenta de Coral Supplies en Facebook. Y nada, poner un simple comentario con el hashtag Cesta Coral Supplies y compartirlo con tres de sus amigos. Si veis el lote que lleva la cesta, pues hay más de 500 euros en regalos y hay de plazo hasta el día 5 de enero. O sea, será el regalo de Reyes, digamos, la ansiada cesta, porque ya hay un montón de participaciones. Así que esperamos. Lo único que en este caso, pues debido a los problemas para el envío, pues será solamente para gente que participe desde España o Portugal, ¿no? Muy bien, muy bien. Vean, también tenemos la siguiente mecánica. Si alguno de ustedes, de las casi 78, 79 personas que nos está acompañando, quiere entrar en vivo a este directo, voy a compartir una invitación en las redes sociales
y entrará la persona, obviamente haremos una administración para que no se nos haga un montón de personas al mismo tiempo, pero haremos una administración para incluirlo en el directo, se haga los saludos que quiera hacer y también plantee la pregunta, la duda o la reflexión que quiera pues compartir con todos nosotros para esos propósitos de año nuevo. Así que bueno, voy a dejarla por acá, ya la, el enlace, y el primero que ingrese, pues será el primero que tendremos para recibirlo. También vamos a compartir, voy a compartirles algo muy especial que nos ha preparado Fernando sobre su acuario, porque yo creo que es el acuario que nos motiva, que nos inspira a que pues demos ese esfuerzo para que el año que viene pues tengamos algo similar. Voy a bajar un poco el volumen, mientras tanto pues vamos conversando. Pues Fer, yo creo que tu acuario es bastante conocido, si alguien no ha mirado la nota que le hicimos en el blog de Mi Arrecife, los invito a que la miren y conozcan ya a fondo el acuario de Fer, que es el que nos motiva para que el año que inicia pues tengamos esos propósitos de alcanzar algo tan bello como lo que Fernando nos comparte. Fer, ¿cuáles crees vos que son esos detalles importantes que las personas deberían de cuidar para alcanzar un acuario pues, que nos dé satisfacción? ¿Cuáles son los elementos que tú crees? Sin entrar a profundidad, porque yo sé que podríamos pasar horas de horas hablando ya de cada uno de estos elementos. Bueno, chicos, ¿qué tal? Bueno, encantado de estar aquí, de que cuentes con nosotros siempre, Hernán, como haces desde hace tiempo. Encantado de tener a mis dos compañeros aquí conmigo de equipo también. Y felicitar a todos los que nos escuchen y que nos vean. Y, bueno, sobre todo, un feliz año 2021. Bueno, con respecto al acuario, yo creo que en todos los años que llevo yo en este mundo de la acuariofilia, digamos que todos los desastres que he tenido han sido basados por un problema de química del agua. Entonces, yo personalmente creo que quizás lo más importante para mantener un acuario a largo plazo bien es una correcta química y una estabilidad. Una vez que conseguimos eso, pues podemos tener muchos factores que pueden influir a la hora de mejorar o a la hora de empeorar un sistema, pero creo que la base siempre es la estabilidad y la química correcta, digamos, ¿no? Sí. Hombre, yo también incluiría, si me permite, Fer, sí, también incluiría como base de la pirámide empezar con un agua correcta, ya sea de ósmosis o agua marina. Porque muchos aficionados no se fijan en esas cosas. Y si empiezas con eso mal, es posible que todo acabe mal. ¿Vale? Sí, bueno, ya tenemos, perdona Fer, nada más quería presentarlo porque ya tenemos a nuestro primer invitado con los panelistas, el no conocido lo conocemos, Peter, no lo Peter conocemos para nada. Adelante, Peter. ¿Qué pasa, Peter? Déjame quitarte el mute del micrófono. Y nada más bájale un poco el audio a la transmisión para que no se nos meta. Adelante, Peter. ¿Qué pasa, Peter? Hay un retardo tremendo. Y nada más bájale un poco el audio a la transmisión para que no se nos meta. Hola, buenas tardes. Hola. Muy buenas. ¿Qué pasa, amigo? Bueno, ¿cuál es tu propósito de año nuevo, tu mensaje, tu saludo, tu inquietud, Peter, o simplemente tu cariño para todos los compañeros de la comunidad? Pues nada, pues mi propósito para el año próximo, si Dios quiere, pues quiero montar un acuario un poquito más grande y quiero que sea... No sé, es que estoy muy nervioso. Pero bueno, te ha pillado. Tranquilo. Estás entre amigos. Quiero, ya, sí, pero ya, no es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo estar aquí que... Estoy tranquilo, bueno, que hasta que no, solo quería mandar un abrazo muy grande a esta gente
que hace todo por nada a cambio, que somos un grupo muy fuerte, que nada nos tiene que parar, porque la verdad que esta gente los quiere un montón y ya está, es mi familia, punto, no hay más. Bueno, una cosa, gracias, Peter. Una de las cosas que tiene previstas para el año 2021, o por lo menos es lo que a mí me ha contado, es copiarme las medidas de mi próximo acuario, por lo que he entendido, que quiere montar un 2 metros por 1 metro por 60, si no me equivoco, ¿no, Pedro? Sí. Sí, sí. Algo de eso quiero hacer. Algo de eso. Hay que vender muchas barras de pan, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Peter. Muchas gracias. Corta ya. Se aprecia. Un abrazo para ti. Bueno, y por supuesto que también nos están acompañando muchos compañeros que tienen sus canales de YouTube, así que no sean tímidos, señores, por acá los esperamos, aquí ya hemos visto varios de ustedes. Bueno, ¿y tú qué piensas de lo que estaba apuntando Adrián y Fer, Alberto? Nada, lo que hay que partir, lógicamente para tener un acuario como el de Fer, que es la envidia de todo el mundo, incluso mía, hay que decirlo, pues es partir de una buena base. Partir de una buena base, aparte de tener una maquinaria, como todos sabemos, en condiciones y una buena estructuración de primeras, no, no solamente de esa maquinaria, sino que también del escape que hagamos, que en eso Fernando es un especialista, vamos, sin igual, ¿no? Pues aparte de todo eso, es primero partir de una buena química del agua, ¿no? Una buena química del agua. Hoy en día tenemos medios para poder llevar a cabo una química del agua perfecta desde el inicio y desde el primer momento, además de irla controlando. Que nosotros en nuestro grupo, en The Coral Club, hacemos mucho hincapié con ello, ¿no? Con el tema, sobre todo, de la química del agua. Hay varios pilares que sustentan un acuario marino. Uno de ellos puede ser eso. Otro puede ser la filtración biológica, que ha de ser también adecuada, la iluminación y luego toda la alimentación del ecosistema que tenemos entre manos. No dejemos de pensar que tenemos un arrecife en un medio muy pequeño, en un espacio muy pequeño. Tenemos una vida de una diversidad muy grande y que tenemos que sustentar todo eso con unos diferentes requerimientos por parte de cada forma viva, ¿no? Entonces, sin esos pilares fundamentales, que es la química, iluminación, el filtro biológico y la alimentación, partimos mal. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro antes de iniciar un proyecto. Yo, si iniciase ahora mismo un proyecto, tendría muy claro lo que haría. No cometería seguramente los mismos errores que he cometido y que cometeré si vuelvo a iniciar, porque siempre se cometen errores en este hobby, siempre se está aprendiendo continuamente. Es algo que nosotros, que andamos siempre buscando artículos científicos, que andamos divulgando conocimiento, pues siempre aprendemos y siempre vemos errores que hemos cometido en el pasado. Y es algo que tenemos que intentar corregir siempre en un futuro y hablándolo en común y poniéndolo de forma compartida en un grupo como puede ser el nuestro, como puede ser cualquier otro, pues al final siempre tienes diversas opiniones y puedes llegar a buen puerto un proyecto de estas características, ¿no? No hace falta que sea tan grande como el de Fernando, que hay acuarios pequeños muy bonitos, sí, también, como puede ser el de Raúl Sea Dreams o el de Peter Parker, que también está en nuestro grupo, etcétera. Entonces, hay muchas formas de comenzar un proyecto. Y hoy tenemos los medios para llevarlo bien a cabo. O sea, no es como antiguamente, que hoy tenemos ICPs, tenemos sales sintéticas de excelente calidad, tenemos aparatos de purificación de agua para ósmosis maravillosos. Antiguamente todo eso era difícil de conseguir. Por ahí hoy hay varios laboratorios de ICP que nos hacen un análisis detallado del agua y sabemos perfectamente lo que le pasa y lo que no le pasa al acuario. Sí, antiguamente, solo un ICP, tenemos el ENDOC, que ya lo conocéis. El ENDOC también, sí. Tenéis todos. Ahora tenemos, bueno, hablando de Tritón, tenemos la diferencia con los hábitats. Tenemos, pero bueno, que tenemos herramientas en nuestra mano, sí, para poder iniciar bien. ¿Qué sucede? Que muchas veces vemos que se nos va de las manos quizás económicamente un acuario marino. Yo no lo niego, porque un acuario marino dentro de los hobbies es algo caro. Pero bueno, es un hobby que tú eliges, que te gusta llevar y sabes a qué te atienes. Y sí, hay formas no tan caras de llevarlo, pero llevarlo bien. O sea, llevarlo bien, hay que llevar siempre un control. Sin embargo, muchas veces la gente tiene el pensamiento errado de que
resulta caro hacer ICPs, llevar un control, cuando es al revés, lo que te sale caro es perder animales y perder piezas. Sí, así es, por supuesto. Es así. No, y que el precio de un esqueje de un frac de un coral es el mismo precio que puede tener un ICP. Claro. Pero es que ustedes... adelante, Fer. Sí, adelante, por favor. Digo que, fijaros de lo que estáis hablando, que vosotros lo sabéis bien, yo he perdido en el último año unas 30 piezas de Acropora. Algunas llevaban conmigo pues 6 años o 7 años, piezas muy grandes, piezas establecidas. Y ahora precisamente, hace 15 días, empecé a meter algunos frags de Acropora y están funcionando perfectamente. Entonces empezaré ya un poco más serio a meter otro tipo de acros que tenía antiguamente y que quiero recuperarlas. Pero bueno, esto fue basado en un error de medida de un test. O sea, claro. Lo que puede ser escatimar simplemente en un test, o el test esté pasado de, no quiero decir que esté caducado, sino que el test lo hayamos abierto y cerrado muchas veces, que se haya modificado la química que lleva el reactivo y que no mida de la forma que debe de medir, y un parámetro como el potasio, en mi caso, que me marcaba 340, yo seguía editando potasio y seguía marcando 340, y cuando envié el ICP tenía más de 500 de potasio. Y eso... Terrible. Había sido el problema que a mí me causó casi, casi el desmonte completo del sistema, ¿eh? Que Alberto lo tenías, sabe. No, si tenías más, lo potasio, más potasio, tenían más potasio que una plantación de bananas, ¿no? La verdad es que fue tremendo. El tema es que a mí lo que me lo solucionó en ese momento, que recuerda Alberto también conmigo, que nosotros empezábamos con el tema del Tritón, pero no éramos todavía distribuidores ni nada, y mandamos los ICPs. ¿Te acuerdas, Alberto? Sí, y si yo tuve... Alberto se le corta. Se te congeló. Que tuve el mismo problema que tú, efectivamente. O sea, con el potasio me pasó exactamente igual. El valor del test daba 380 y yo no dejaba de editar potasio a diario. Y yo decía, madre mía, cómo consumen las acros. Que no paran de consumir potasio. Sí, sí. Hasta que mandé, cuando ya vi un STN galopante... Y ya se hizo el ICP, pues lógicamente ya no había vuelta atrás y tuve que hacer un cambio de agua del 80% a la drástica, ¿no? O sea, era sí o sí o se perdió todo. Y bueno, pues se mantuvo. Alberto, volvió a recuperar una parte, pero bueno, aún le cuesta todavía al equipo asimilar lo que pasó en aquel entonces y algún problema más que he tenido después, ¿no? Sí, el problema de esos cambios de parámetros que ocurren a veces con una medición mala o en el caso tuyo y el mío, Alberto, que lo que pasó con el tema del potasio, el problema es que lo que hablamos muchas veces y es que los corales, sobre todo las acroporas, tienen una memoria increíble y lo que hoy afecta al acuario, a lo mejor sigue afectando al acuario meses, incluso un año después. Sí. Y tú ves que están todos los parámetros correctos y dices, ¿por qué sigo perdiendo piezas si tengo todo perfectamente bien y está todo correcto? Bueno, pues en el momento que hubo ese desbalance, pues un problema en el microbioma del coral lo desestabilizó y hasta que ese coral vuelva a coger un microbioma correcto para su salud, pues a lo mejor echamos un año peleando hasta que es posible que el coral se vaya después de un año. Entonces, sí. Es lo que me refería al principio, de que la química para mí es básica para el mantenimiento a largo plazo de un sistema. Y recalco mucho lo de a largo plazo porque toda la gente que monta un acuario, el primer año, el acuario, si hace un ciclado bien hecho, el acuario va solo. Quiero decir, el problema de un acuario viene con las acumulaciones de algunas trazas y de algunos químicos que ocurren a lo largo de los años y que hasta ahora no éramos muy capaces de ver. Ahora con unos análisis que sí que los podemos ver claramente, como son los ICPs y los ENDOC, o incluso con algunos test que ya funcionan bastante bien, pero que sí que basándonos en una correcta química, pues digamos que todo va bien. Hay una frase que yo repito mucho, que me la habréis oído muchas veces, y es que un acuarista tiene que dedicarse y centrarse a mantener una química correcta. Lo demás viene solo. Sí. Sí, no, si además de lo que hablabas tú, que hemos hablado muchísimas veces sobre el holobionte, que decías el microbioma, ¿no? El holobionte coralino, que hemos hablado, incluso hemos hecho directo sobre ello. La modificación del holobionte es muy sencilla. O sea, tú tardas un minuto en modificar el holobionte, a mal. Otra cosa es restaurarlo
a su medio original o a un medio de una simbiosis adecuada para que funcione, ¿no? O sea, perderlo lo pierdes en un minuto. Ahora, recuperarlo, cuidado que no es tan fácil y muchas veces ni se llega a conseguir, ¿no? Esa recuperación del holobionte, porque como tú dices, no es la memoria solamente de la acrópora, es que es la memoria que tienen de todo el conjunto simbiótico, ¿no? Todos esos microorganismos que conviven dentro del holobionte, pues lógicamente en cuanto se ve alterado por lo que sea, por una química deficiente, por una infección bacteriana, por lo que sea, por un hongo, en fin, pues luego todo eso, volverlo a restaurar cuando ya ha sido carne de cañón de otras cepas bacterianas, sí, por ejemplo, es muy complejo, ¿eh? Ojo, no solo el holobionte de los corales, de los animales también, de los otros animales, de peces, de invertebrados, eso también influye. Del holobionte general. Del sistema general del acuario, sí, sí, no solo corales. Porque un desfase bacteriano en un momento dado puede acarrear un problema bacteriano durante mucho tiempo. Puede haber una acumulación de compuestos nitrogenados por un déficit bacteriano durante años incluso. Incluso en muchos casos son acuarios que están fracasados al desmonte después de un problema de ese tipo. Sí. Bueno, acá tenemos una consulta. Te lo voy a poner en pantalla. Nos pregunta Eddie Fallas que si pudiéramos hablar un poco de las enfermedades de los peces. Eso es algo por lo que tuve pérdidas por inexperiencia. Tal vez, Eddie, no sé si te animas a entrar al directo, voy a compartir de nuevo el enlace y nos haces puntualmente, porque de enfermedades podríamos hablar todo el santo día. Tal vez podríamos puntualizar alguna de la que consideres que ha sido la mayor afectación que has tenido. Entonces déjame, voy a compartir de nuevo por acá el enlace para el directo. Yo diría que de las enfermedades de peces lo peor es un mal diagnóstico. Sí. Y es muy complejo hacer un diagnóstico correcto de unas enfermedades. Hay enfermedades que, bueno, se aprecia bastante bien o de forma adecuada qué es lo que está sucediendo y qué enfermedad es, pero hay otras que no es tan sencillo. Incluso puede haber incluso mezcla de varias. Entonces, los medios que tenemos para el diagnóstico solamente a nivel usuario son visuales, ¿no? Son visuales, no tenemos, no tenemos un equipo para hacer una toma de una muestra, ni hacer un cultivo, ni, en fin, ni sabemos diferenciar tres o cuatro de manera visual, ¿no? ¿No? De todas las que puede haber y de todas las que puede acarrear, sobre todo de no son de acuicultura, sino que son capturados de forma en su medio salvaje, ¿no? Lógicamente también hay que diferenciar, como decían el otro día en el directo que hiciste, Hernán, del día 19, peces que están nacidos en un criadero a peces de manera salvaje, ¿no? Que hay que compatibilizar las enfermedades que pueden tener unos y otros y adaptar unos a otros. Y eso es muy importante porque peces que están en nuestros acuarios o han nacido en nuestros acuarios, lógicamente no tienen un sistema inmune preparado a ciertas enfermedades que no han visto jamás, ¿no? Y lo decía Fran el otro día, que lo que hay que hacer es adaptarles. Entonces, muchas veces el nosotros poder llegar a un conocimiento de esas enfermedades es un poco difícil, ¿no? Podemos intentar paliarlo, intentemos saber qué es, pero es complicado. Sí, sí, sí. Ok, tenemos por acá a Omar. Hola, Omar, ¿cómo estás? Hola, gusto de saludarte, de parte de todos los panelistas. Un saludo. Qué gusto conocerlos, hablar con ustedes en persona. Un saludo. Soy un saludo. Sigo mucho a su canal de Merrecife. Un abrazo a todos. Gracias por estos aportes siempre. Y vamos a aventarles una pregunta. Siempre he tenido una metodología de medir, lo que yo llamo medititis, sobre todo en temas del acuario, ¿no? Hace poco podemos medir los ISPs, pero cuando te enfrentas a ISPs, de repente hasta se te salen de las manos las cosas, porque de repente hay cosas que ya no hay que hacer cambio de agua para algunos, los que usan algunos métodos como Triton, por ejemplo, ¿no? Pero a veces es difícil sacarte de la cabeza la idea de ya no hacer cambios de agua o no hacer lo que llevas años haciendo en metodologías y que dentro de todos esos años llevas teniendo resultados. ¿Me doy a entender?
Sí, lo que pasa es que Triton, por ejemplo, lo que afirma en cuanto a los cambios de agua, no es que no se hagan cambios de agua. Cuidado, hay que diferenciar una parte. Lo que dice en cuanto a los cambios de agua es que se pueden hacer siempre que haya un problema, que se vea realmente un STN, un RTN, un exceso de nutrientes, de fosfato, de nitrato. Y aparte, si se hacen cambios de agua, hacerles con una sal que sepamos lo que estamos metiendo. Eso es lo más importante, porque la gente está acostumbrada a hacer cambios de agua con sales que realmente no sabes lo que lleva. Y muchas de las veces haces un cambio de agua, crees que estás mejorando el acuario, pero lo que estás haciendo es empeorándole, ¿no? Los cambios de agua se deben a una reposición de trazas y a una eliminación, sobre todo, de cloruros del sistema mediante un método Balin que has introducido y te está acumulando cloruros, ¿no? Tritón, en ese sentido, elimina la acumulación de cloruros, pero sí que recomienda que puedes hacer cambios de agua siempre y cuando sepas lo que esa sal lleva. Porque si lleva alguna traza en exceso o alguna traza en defecto, pues lógicamente lo que estás es empeorando el sistema. Pero no se niega Tritón nunca en ningún momento a hacer cambios de agua. Lo que pasa es que sí que hay que partir de esa premisa, que creo que es lógica y fundamental, de saber qué valores contiene esa sal. Por eso recomienda normalmente la Red Sea del Cubo Azul y la Tropic Marine Pro, si no me equivoco. Y sobre todo, que si hay un problema en el sistema, que si tenemos un problema o tenemos que reducir nutrientes, etcétera, sí que es recomendable hacer un cambio de agua, además que es lo óptimo, ¿no?, en ese momento. Entonces hay que diferenciar, no es decir Tritón se niega a los cambios de agua, no, no se niega a los cambios de agua. Y hay que tener en cuenta otra cosa también. A ver, perdón, digo rápido el punto. Sobre las mediciones, ¿no? Yo me dedico también a hacer mantenimiento de acuarios a mis clientes, ¿no? Ahorita estoy en uno, de hecho. El punto es que he mandado pruebas en DOC, por ejemplo, y llevo parámetros. O sea, cada vez que voy a los clientes, a las casas de mis clientes, mido alcalinidad, calcio, magnesio, si es necesario a veces nitratos y fosfatos para llevar un control y un control estadístico. Pero sinceramente nunca me salen lo mismo que me dan los tests de Red Sea, los Pro o los de Cypher, con lo que me manda Triton. Y entonces ahí es en donde justamente ese punto iba. ¿En dónde estoy? O sea, porque me manda Triton un análisis de alcalinidad, pero sabemos que la alcalinidad sube baja de la noche a la mañana, y según yo tengo en un acuario que tengo un reactor de calcio, que tengo una estabilidad constante, porque además voy una vez a la semana, porque sé que existe esa estabilidad, mido alcalinidad con Halper y me da que tengo una alcalinidad de casi 9, 8.7, por ejemplo, y cuando me manda Triton, después del ENDOC, un análisis de esa alcalinidad, me dice que tengo 7.5. Entonces, correcto. Imagínense, o sea, hay una diferencia abismal. Uno, dos, pensaríamos que, bueno, ok, en ese test me sale siempre mal o tiene una diferencia de tantos puntos, ¿no? Pero si mando otro test de otros acuarios, me manda, no siempre me sale con la misma diferencia de alcalinidades. Tú piensa que en cuanto abres un test, ¿se me corta? Decir, si en uno sale 8 y Triton me dice 7, diríamos que es 1. ¿Me explico? Con la misma. Lo que yo te podría decir, Omar, es que el test de Triton que te mide la alcalinidad no te va a pegar nunca con los test regulares, porque Triton considera otros elementos. Ahí te va a considerar, por ejemplo, el boro, que no te lo va a medir nunca un test de Red Sea ni el test de HANA. Entonces tienes que considerar también la precisión que te da el test de ICP de Triton, ¿verdad? Eso es. No sé si se me corta ahora o no se me corta. No, está bien, bien. Claro, te escuchamos. Vale, lo que iba a decir es que el test de alcalinidad de ENDOC siempre te va a salir más bajo, ¿vale? Normalmente más bajo que cualquiera de los test comerciales, porque realmente la relación mide en relación al boro y al pH del agua, un pH ideal de 8,2 y una cantidad de boro específica, mientras que tú el test comercial que estás usando no lo hace, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, siempre va a ser más bajo. Ahora bien,
una cosa es eso y otra cosa es que tú tengas una diferencia entre test. Por ejemplo, que con el de Salifert te dé un punto más, con el de Red Sea te dé 1,4 más, etcétera. ¿Eso a qué es debido? Primero, a que no todos los test son igual de precisos. Segundo, a la contaminación del propio test. Un test que lleva más tiempo abierto tiene tendencia a estar ya más contaminado en el sentido de que puedes haber introducido la jeringuilla con la que lo usas en otro reactivo, en otro líquido, y se haya podido contaminar. También al tiempo que ha estado abierto el bote del reactivo, que produce una oxidación en el mismo, y también va perdiendo su eficiencia. Y luego, que visualmente tenemos que echar una cantidad de gotas y una cantidad de mililitros muy precisa, que realmente sí, nunca es la misma, o cantidad de polvos, por ejemplo, 0,15 gramos de un polvo determinado, ¿no? Es imposible que siempre la cucharita que estamos echando ese reactivo tenga la misma cantidad. Por sí, lo tanto, siempre que hacemos mediciones hay que tener en cuenta esos tipo de, ese tipo de errores, ¿no? Entonces, todos esos elementos externos que siempre influyen en estas mediciones de los test comerciales, tenemos que tenerlos presentes. Y cuanto más tiempo lleve el test funcionando, o sea, más tiempo lleve el test abierto, más fallo puede dar lugar, ¿no? Incluso entre lotes y lotes hay diferencia entre los químicos, entre los reactivos, entre los líquidos, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta que son medios que sí que podemos tenerlos para un control más o menos exacto de nuestro sistema, pero que siempre debería ser comprobado mediante un endoc o un ICP, su diferencia. Y tener nosotros establecido que, por ejemplo, si el calcio en el ICP me da 420 y el test de, voy a decir un nombre, de Salifert o el que sea, da 440, yo tiro por fiarme lógicamente más por un ICP, solamente por cómo está calibrada la máquina, por cómo se controla y por la cantidad de análisis que se hace diariamente, aparte de la inversión que conlleva montar una máquina de ICP, ¿no? Que de un test comercial, sea la marca que sea. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, sé que tengo esos 20, 25 puntos de diferencia, iremos viendo con el tiempo y tengo esa referencia. De hecho, Tritón lo que recomienda es hacer siempre un test comercial antes de mandar un ICP, a ser posible todos los parámetros que podamos controlar en nuestro acuario y luego comprobarlo con el ICP, ¿no? Y ver las desviaciones típicas que puede haber y apuntarlas y saber más o menos por dónde andamos. No es tanto la diferencia, sino la estabilidad en el tiempo. O sea, no es tanto que yo tenga 420 de calcio a 440, sino que eso se mantenga estable durante el tiempo, ¿no? Yo es mi forma de verlo. Yo le aportaría, Alberto, a Omar, que se nos acaba de retirar, otro detalle. Si uno observa que hay oscilaciones atípicas de la alcalinidad, hacemos las mediciones y vemos que un día nos marca una cosa, otro día nos marca otra, tengamos cuidado con la actividad de la nitrificación y la desnitrificación, porque sí, ahí podríamos estar teniendo una situación donde la alcalinidad o los carbonatos están siendo consumidos, pero no están regresando de nuevo al sistema. Y entonces, a la hora de hacer nuestras mediciones, pues vamos a tener también lecturas que nos puedan llamar la atención de por qué ese comportamiento. Si quieren profundizar, en el blog de Mi Arrecife tengo una nota que explica en detalle el tema. Y por ahí andaba Raúl Labastida, si por aquí quieres entrar a hacer algún aporte o hablarnos del concurso de Tritón, Raúl, por ahí ya he compartido el enlace del directo para que entres y nos amplíes cualquier detalle. Recordarles, estamos en un concurso. Las personas que sean de Colombia y estén viendo este directo, pues pongan Tritón, hashtag Tritón Colombia, las de México, hashtag Tritón México, las de Guatemala, hashtag Tritón Guatemala, y las de España, hashtag Tritón España, y estarán concursando por un set de Core 7. Yo quería, acá tenemos algunas otras consultas. Yo quería hacer un ligero apunte a lo que has dicho de los carbonatos. Sí, y dale. Mucha gente en el ciclado, y hay muchas consultas sobre esto, ¿no? Pueden leerlo en tu blog, pero bueno, voy a hacer el apunte. Dicen, ¿cómo puede ser que estoy empezando a ciclar y el KH me baja? ¿Vale? Uh-huh. O el KH me sube. Si no tengo corales, si no, ¿qué hago? ¿Lo restauro? En fin, hay muchas dudas sobre... Pues exactamente lo que tú dices, porque hay un consumo de carbono inorgánico. Sí, sí.
Y la gente no lo sabe. Y realmente dicen, anda, si me está bajando el KH, pues bueno, eso es un síntoma de que se está produciendo una nitrificación, ¿no? E igual que puede haber síntomas de otras cosas, pues en este caso puede ser. Pero que hay que saber que también el KH influye, o sea, el KH, la alcalinidad, los carbonatos, carbono inorgánico, afecta de manera directa a este tipo de sucesos en el metabolismo bacteriano, ¿no? Pero mucha gente se piensa que, bueno, que tú haces un ciclado, partes con un KH de 8 y cuando terminas el ciclado debería estar el KH en 8 porque no ha habido un consumo de alcalinidad. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay animales, seres vivos, bacterias en este caso, que consumen ese tipo de carbonatos también y hay que tenerlo en cuenta a la hora de ciclar, por ejemplo. Sí, correcto. Incluso pequeños moluscos o cualquier animal que esté en el acuario, que sea microscópico, casi microscópico incluso. Y después el otro detalle que valga tu observación ahí, Alberto, es que muchas veces nos acostumbramos a que ese carbonato no está regresando al ecosistema y entonces nos acostumbramos a un X consumo. Cuando comienza a devolverse el carbonato por las bacterias anaeróbicas al ecosistema, vemos que hay un menor consumo de alcalinidad. Eso es. Y nos confundimos. E incluso las personas, me he topado con casos donde no se percatan de que hay un menor consumo de alcalinidad, sino que lo que ven el efecto contrario. Ven que hay un mayor consumo de calcio, pero no es que el calcio haya aumentado. El calcio siempre ha estado consumiéndose lo que se tiene que consumir. Lo que pasa es que cuando lo comparamos el consumo de calcio contra lo que teníamos de consumo de alcalinidad, nos parece extraño de que se estén emparejando. Y no es lo extraño. Lo extraño es que no estén emparejados. Eso es. Hay muchas veces incluso que en acuarios maduros hay épocas con un mayor consumo de alcalinidad y un menor consumo, aun teniendo los mismos corales. Hay momentos de mayor crecimiento que pueden ser debido a muchos factores, ¿no? Tanto químicos como de alimentación y demás. Pero hay gente que se da cuenta de estos cambios bruscos cuando montan un reactor para desnitrificar, por ejemplo, un reactor de Siporax, un reactor biológico, y se dan cuenta de estos cambios en alcalinidad. Yo, de hecho, en su momento me di cuenta de los cambios en alcalinidad, ¿no? Y hay que tener presente el porqué. Si sabemos el porqué, no hay que aportar una sobredosificación de alcalinidad, no hay que aportar una sobredosificación de calcio, no hay que andar con miedo sabiendo qué es lo que está sucediendo en tu acuario. Pero es que partimos siempre de lo mismo, que hay que conocer los medios o las formas que se están estableciendo en tu sistema para poder hacer ese consumo, ¿no? Entonces, claro, si nosotros no entendemos eso, ¿qué sucede? Vemos una bajada, decimos, uy, madre, estamos aumentando el consumo y no nos hemos dado cuenta que hemos montado un reactor, por ejemplo, hemos montado cualquier otro tipo de medio biológico y aportamos alcalinidad. Cuando luego se devuelven los carbonatos, como tú comentabas, y no han sido consumidos realmente y las bacterias empiezan a funcionar de manera diferente, pues es cuando podemos tener un problema, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, solamente como apunte a lo que tú decías de tu artículo, Hernán, que hay que instruirse bien en todos estos temas, sobre todo químicos. Son complejos, porque son problemas que no están al alcance a lo mejor de todo el mundo y son difíciles de entender, pero yo animo a la gente a que se informe sobre todo esto. Ok, vamos aquí a una pregunta que teníamos ya hace unos minutos. Gabriel nos hace la consulta de que va a estar haciendo un traslado del acuario de 50 litros a uno de 100 litros y pues quiere aprovechar estos días festivos para hacerlo. ¿Qué recomendaciones, qué cuidados le podemos dar a Gabriel? Yo el consejo que le daría, y si puede y tiene tiempo, es que llene el acuario de 100 litros, que lo cicle y después que pase todo, si es posible. Si no, pues oye, tendrá que buscar la manera de ir pasando de uno a otro con la mitad de el agua del otro para el de 100 litros y rellenando. Pero lo ideal sería ciclar el acuario de 100 litros tranquilamente y sin prisas y después hacer el cambio. Alberto, ¿tú tienes un pensamiento diferente? ¿Él me comparte lo mismo? ¿Fernando? Sobre todo uno, paciencia. Claro. Paciencia sobre todo y buena praxis, ¿no? Sobre todo en el traslado, intentar tener... imagino que va a ampliar de cantidad de roca, ¿no? Al hacer una ampliación, pues imagino que va a ampliar la cantidad de roca. Si la tienes ya madurada y la tienes ya ciclada, vamos a decirlo así entre comillas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y la tienes preparada, eso va a ayudar mucho.
También un aporte de bacterias nitrificantes buenas va a ayudar también en el inicio a que no haya un problema de pico de amonio o de nitritos. Y sobre todo, paciencia, no hacer las cosas de manera rápida, tener todo pensado, calculado y saber lo que vas a hacer realmente, dónde vas a poner cada cosa, dónde, o sea, todo ya establecido, no a la brava y no a la torera, como se dice aquí, ¿no? Yo veo importante eso, el tema de tener el otro acuario ya preparado, ciclado y es medio estable, lo máximo que se pueda y después realizar el cambio. Mira, ahí dice Raúl lo de la alcalinidad. Ok. Déjame, por acá teníamos otra consulta. Aquí yo creo que es esta. Jaime, nos consulta sobre si le podemos comentar qué explicación tiene que mi acuario venía consumiendo unos 16 KH diario y ahora tengo el triple. Pues yo creo que tiene que tendrías que ver también el tema de la nitrificación y desnitrificación. Cuando hay consumos tan extraordinarios del triple como el que estás apuntando, Jaime, yo miraría por ahí porque no de la noche a la mañana un acuario pasa a consumir el triple de KH. No. Yo creo que pone ahora que tengo el triple de corales que le consume menos. Sí. Bueno, yo ahí me fijaría básicamente en si hay un problema de trasfondo, ¿no? Porque cuando un acuario deja de consumir es porque los corales dejan de crecer. Y si dejan de crecer es básicamente por algún problema que hay en el acuario, posiblemente incluso la falta de alguna traza de calcificación, como puede ser el estroncio. Un porcentaje de estroncio bajo puede producir una caída de crecimiento tremenda y por lo tanto una bajada del consumo de KH. Los nutrientes, una subida de nutrientes puede también modificar el consumo de KH, o una bajada de nutrientes también lo puede hacer. Y después también tenemos que tener en cuenta de que los corales no siempre consumen lo mismo. Hay etapas en las que los corales consumen más y etapas en las que los corales consumen menos. Simplemente un cambio de iluminación puede ser trascendental para que un acuario pase de consumir un montón a no consumir absolutamente nada. O al revés. Sería bastante significativo si nos dijese si notó algún tipo de frenazo en el crecimiento. Sí, ahora igual cualquier cambio mínimo que genere el estrés va a significar una parada en el consumo de alcalinidad. Igual no sabemos el tamaño de las piezas, si han sido piezas un poco grandes y han generado cambios en los flujos de agua, pequeños detalles hacen una parada del consumo. Por acá nos hacen otra pregunta y voy a aprovecharla porque es uno de los temas que a mí me gustan, déjame que no la encuentro ahora, pero nos hablaba algún compañero, acá está. ¿Qué piensan ustedes del ciclado express? Yo en lo personal no conozco qué pensará Fer, qué pensará Adrián o Alberto, pero en lo personal yo no recomiendo un ciclado express. ¿Qué hay formas de hacer ciclado express? Sí las hay. Si sos un acuarista que tiene mucha experiencia y amplio conocimiento, pues yo no le vería problema, pues tendrás el conocimiento para ir leyendo el día a día de tu acuario. Pero yo, aunque tenga 20 años de estar en esto, siempre voy a preferir hacer un ciclado que demore lo que tenga que demorar. Y no voy a usar ningún producto que me acelere absolutamente nada. Estoy construyendo las bases de mi casa, las bases del edificio. Y yo no quisiera que me pase el cuento de los tres cochinitos, el que construyó la casa de paja, el que la construyó de madera y el que la construyó de concreto. Pues yo la quiero construir de concreto. Y está claro que hay casos de ciclado express y los conocemos, que han sido satisfactorios. Fer y yo hemos ayudado. Yo no lo veo una cosa que, o sea, teniendo un ciclado normal, no creo que haya que recurrir al ciclado express a no ser que haya una necesidad, una falta de tiempo. Pero pudiendo hacerlo de la manera tradicional, seguramente te evites problemas. Fer y yo creo que estamos de acuerdo en esto, de que cuanto más largo es un ciclado, más estable es en el tiempo ese acuario y menos problemas va a dar a la larga. En eso creo que Fer y yo coincidimos plenamente. Los tres. Y además, nosotros que ayudamos a un compañero, a Javi, a hacer un ciclado express, pues hasta que al principio parecía que iba bien, pero luego ha tenido ciertos problemas que yo diría que pueden ser atacados
a ese ciclado express, ¿no? Y hasta que ha vuelto a restablecerse ese ecosistema completo, ¿no? Y estable, ha tardado tiempo. Sí que es cierto que en el mercado hay, pues, medios para poder hacer un ciclado express en principio sin problemas. Pero es lo que decía Hernán, hay que tener mucha experiencia, saber lo que estás haciendo y tener los medios adecuados. Tener un filtro biológico prácticamente ya preparado para la inoculación de esas bacterias. Hay bacterias en el mercado que incluso te predisponen a que puedas meter peces en el, al día siguiente, y de hecho los peces no se mueren. Otra cosa es que todo esto a la larga no cause un estrés en el sistema tan grande que al final se rompa el equilibrio, ¿no? Entonces, yo soy siempre partidario de un ciclado largo. Quedará, para mi forma de verlo, muchos menos problemas que un ciclado express. Y después hay otra cosa que hay que recalcar en el tema de los ciclados, y es que los acuarios se estabilizan en un punto, cada uno en un punto diferente, en cuanto a valores de nutrientes, como fosfato o como nitrato, por ejemplo, ¿no? O sea, hay acuarios que estabilizan perfectamente en unos valores UNS casi cero y funcionan perfectamente toda su vida así, y hay otros que estabilizan perfectamente a unos niveles bastante altos y funcionan toda su vida así. El problema viene cuando queremos modificar esa estabilidad natural del acuario. Cuando vemos que un acuario funciona perfectamente con nitrato 10 y queremos tenerlo en nitrato 3 o en nitrato 2. Sí. Estamos intentando forzar la máquina siempre, sí, para que ese acuario vaya donde nosotros queremos. Y nosotros somos los que tenemos que ir a donde el acuario quiere, no al revés. Eso es, sí, muy importante a la hora de ciclar y de saber cuándo el ciclado está finalizado, ¿no? Sí, cuando digamos que cada... por su propia naturaleza. Tiene una zona de confort cada acuario, digamos. Eso es. Ok, déjame poner aquí otra pregunta que nos llegó. ¿Mi calentador tronó dentro del agua? ¿Tronó? Debe ser que se dañó, no sé. Sí, se dañó, sí. Dentro del agua y electrificaron los corales durante 12 horas. Se blanquearon, pero no murieron. La pregunta es si vuelven a recuperar su color. Pues es difícil la pregunta. Bueno, depende de si ha habido pérdida de tejido o si ha sido solamente... A ver, lo más probable es que no fuese tan solo por el tema de la electricidad, más bien porque un calentador, cuando se rompe, dentro lleva metales, puede llevar plomo, y eso puede ser un problema mayor que la propia electricidad. Sí. Sí, ahí yo creo que la recomendación inicial sea que le realice un test de ICP para ver, sí, cómo está, y que le haga un cambio importante de agua, sí. Porque fijo lo que tú estás apuntando. Y lo otro es, si al final pues quedan vivos, pues sí llegarán a recuperarse, pero va a haber un proceso de mucho tiempo. También hay que saber si el blanqueo viene producido por un cambio de temperatura drástico o no. Claro, sí, ¿por qué? Sí, es que no es lo mismo un bleaching que haya perdido zooxantelas y no haya perdido el tejido y, bueno, estés medio a tiempo de intentar salvar parte de ese tejido, ¿no? Que ya hablamos, creo, en un directo sobre las enfermedades de los corales sobre el bleaching, pero si ha perdido tejido, pues lógicamente a lo mejor lo sigue perdiendo, ya es un RTN galopante, ¿no? Y puede ya verse afectado todo el sistema. Pero sí, yo, habría que diferenciar de si es un bleaching y todavía conserva el tejido o si no lo conserva. Sobre electrocución de corales no creo que sepamos mucho. Bueno, sabemos que hay en el mar incluso se ponen corrientes pequeñas. Sí, bueno, sí. O sea, en principio, sí. Pero claro, son corrientes en un medio, imaginaros, tan grande como que no puede afectar tanto como en un acuario y con un voltaje, sí, mucho menor, supongo. Claro. Entonces, un voltaje como estamos acostumbrados a tener en la red eléctrica doméstica, introducirlo en un acuario de estas características. Raro es que no haya saltado ya un diferencial o que no haya habido ese problema, pero el soltar metales lo va a haber soltado. Eso es lo que me gustaría comentar a mí, que tengan mucho cuidado la gente con eso, porque el problema ahí no son los corales, el problema es que te pegue a ti un golpe la electricidad y te haga daño. Ten muchísimo cuidado con el tema de los calentadores. Sobre todo porque todos ellos van a 220 voltios. Efectivamente. Y te puede poner los pelos de punta rapidito. Sacarlos del agua cuando están calientes, darle golpecitos, mucho cuidado con eso. Ok.
Bueno, mientras no, va a entrar ninguno de los famosos conocidos youtubers que dan la cara a diario. Y no van a quedar Ramón dijo que ahorita entraba. Vamos a ver si se anima. Sí, lo vi por ahí. Sí. Ah, yo quería pues retomar un poco la pregunta inicial con la que empezamos el directo sobre estos elementos fundamentales. Yo me quedo con uno que apuntó Fernando, que es el tema de la estabilidad. Sin duda alguna, nuestros acuarios requieren estabilidad y permanente en el tiempo. Y pues la otra que quisiera apuntar pues es el tema de la calidad en general del agua. Y en el tema de la calidad general del agua, pues entran muchísimos factores. Y normalmente los vamos a reducir a temas de filtración. Y está correcto, porque tenemos la filtración biológica, también tenemos la filtración mecánica o la filtración química, pero nos podemos olvidar de los pequeños detalles, como es el rol que cumple toda la infauna, todo el rol que cumplen los pequeños organismos, sean copepodos, anfípodos, el fitoplancton vivo como gran filtrador del agua, capturando esos nutrientes. En fin, yo por lo menos creo que calidad de agua y estabilidad nos garantizan mucho de las promesas que podemos tener para tener un mejor acuario en el año que viene. Así es. Yo creo que el año que viene, si volvemos a hacer este mismo directo de Noche Vieja, a lo mejor hay un acuario detrás, diferente. Y más grande. Más grande. Si le tienes con la misma cantidad de coral que le tienes ahora, yo ya te doy la enhorabuena. Joder. Ya ves. Bueno, por aquí Riff Sans nos hace la consulta de si podemos hacer un ciclado con agua de mar. Bueno, yo he usado agua de mar durante 6 años en este acuario que veis ahí, solo y exclusivamente agua de mar. No he gastado en sal lo que se dice un céntimo. Incluso el acuario se llenó directamente con agua de mar y se hizo un traslado de un 450 litros que estaba justo enfrente. Se llenó el acuario de atrás con 500 litros de agua de mar y el resto del agua del acuario que tenía. Y no hizo prácticamente un ciclado. Digamos que el acuario fue perfecto. El tema del agua de mar yo creo que es algo que es imposible de igualar. Digamos que podemos intentar imitarlo con las mejores sales y con la mejor química, pero igualarlo nunca lo vamos a conseguir. Lo que ocurre en estos casos es que, como hablamos siempre de calidad de agua, el momento y el lugar de recogida es tan importante como el usar mal un producto para el acuario. Digamos que si nosotros tenemos agua un momento malo, un momento, por ejemplo, donde yo vivo en Galicia, ocurre que llueve mucho. Entonces, épocas posteriores a lluvias torrenciales es prácticamente imposible recoger agua porque la escorrentía que produce el agua de los ríos produce una eutrofización, que es que aporta al agua realmente un porcentaje de nutrientes y sobre todo de fosfatos muy alto, procedentes de contaminaciones y procedentes de cultivos terrestres, y los propios fertilizantes hacen que el agua esté inservible. Y después también ocurre que el agua dulce siempre queda por la capa superficial del mar. Por lo tanto, es mucho más fácil coger esa agua dulce contaminada que el agua salada que está más profunda. Entonces, en el caso de coger agua de mar, yo siempre digo que es perfecto, pero tenemos que controlar muy bien la época de recogida y la zona de recogida. Evitar zonas de afluencia de agua dulce, evitar zonas superpobladas, digamos, evitar momentos de marea en los que podamos arrastrar, aquí ocurre mucho, mareas rojas de dinoflagelados o de otro tipo de contaminantes. Sí. Evitar los puertos, porque mucha gente dice, qué fácil es coger el agua aquí en el puerto y se va a coger el agua a los puertos. Y me dicen, no, pero es que le hice un ICP al agua y está perfecta, vale, pero es que el ICP no te va a medir ni combustibles, ni insecticidas, ¿entiendes? Sí. Claro. Ahí yo creo que ese es importantísimo. Yo comparto con Fer 1000 por 1000, el agua de mar para mí es el agua por excelencia.
Bueno, obviamente no todo el mundo tiene acceso a la posibilidad, y los que algunos tendrán la posibilidad no tienen las condiciones, porque si bien señalas, Fer, todo lo que tiene que ver con el tráfico marítimo, las rutas de tráfico marítimo, puede ser que viva en una zona, pero está el muelle o hay rutas de tráfico marítimo y no es conveniente tomar el agua de ahí. Las corrientes de las desembocaduras de los ríos van a generar un problema también importante. Entonces, el lugar de donde lo vamos a tomar hace la diferencia entre mejor usar sal sintética o no usar el agua de mar. Y luego hay que tener también en cuenta los cambios de estaciones, del invierno al verano, donde pueden también generarse problemas, como ya apuntas, Fernando, de los dinoflagelados u otros tipos. Hay proliferación de algas también. En fin, hay que conocer muy bien la zona y estar seguro de la calidad de agua que se va a recolectar. Pero considero por igual, es insuperable el agua de mar. Sí. Por ejemplo, otra cosa que no creo que se le ocurra a nadie es recoger agua en una playa en pleno verano donde hay muchos bañistas. Porque hay algo que es importantísimo y que es uno de los contaminantes más potentes para los corales, y son las cremas solares que se usan de protección, que flotan sobre todo, que no se diluyen casi, es casi imposible de que se diluyan en el agua, y que eso lo que va a ocasionar es una contaminación importante en el agua del acuario. Por eso, como dice Hernán, el momento de recogida también es importantísimo. Correcto, correcto. Bueno, vamos a ver, porque por acá nos tienen otra consulta. Bueno, no es una consulta, es una reflexión, y sin duda alguna, Alex, la calidad de agua tiene que ver todo el aspecto también físico, y el flujo es fundamental. Y por acá había, bueno, ya esta la atendimos, que era la de Rafa, que cuáles serían los consejos para recoger el agua y ya la evacuamos. Aquí mira, te lo voy a compartir, puse, Alberto. Sí, te puse, es una diapositiva de nuestras charlas, que por desgracia este año no hemos podido hacer, ¿no? Y donde además esta diapositiva le toca a Fer siempre o casi siempre por el tema del agua de mar, ¿no? Y ahí se habla, nosotros solemos hablar de las diferencias entre usar una sal comercial y el agua de mar, ¿no? De los pros y los contras. Y es, bueno, solamente a modo de reseña, ¿no? Para que veáis la diapositiva, pero es todo lo que ha comentado Fer, de dónde coger el agua de mar de forma conveniente y las ventajas que tiene una sal comercial, que no son tantas realmente comparadas con el agua de mar. Lo que sí que es cierto es que no todo el mundo tenemos acceso a ese agua de mar. Yo, por ejemplo, no tengo acceso a ello. Yo vivo en la zona interior de España y no tengo acceso, a no ser que me la mande Fer, que de vez en cuando me manda algo de agua de mar. Pero si no, pues no hay otra forma que lógicamente, que usar una sal comercial. Y luego, dentro de las sales comerciales, sí que habría que decir que hay mucha diferencia entre unas y otras, ¿eh? Sí. Que hay muchas veces que es mejor pagar un poquito más por una sal que esté contrastada y que tenga un ICP detrás, por ejemplo, para que los valores que estamos aportando al acuario sean los adecuados. Ahí, nosotros que estamos a día de hoy, ya sabéis que somos distribuidores de Tritón, pues vamos haciendo ICPs a diferentes sales comerciales, y hay muchas que, bueno, pues vienen muy bajas en yodo, vienen muy altas en bario, vienen, en fin, pues cosas que no tendría el porqué, que la gente las usa, a lo mejor por ahorrar 4 euros por kilo en una sal, y es mejor saber qué tienes detrás. ¿Qué sucede? Que muchas veces los fabricantes pues hacen un ICP a un lote muy grande, a lo mejor, y sí, yo no digo que mientan con los valores que ponen en las cajas, ni mucho menos, pero de lote a lote varía, ¿vale? Y como varía, aparte de la estratificación de la sal que todos conocemos, que se va pasando el tiempo, se va ficando y van poniéndose más abajo ciertas trazas o más arriba del bote de la sal, que siempre es conveniente mover, ¿no? Para poder intentar que el equilibrio de las sales aportadas al agua sea siempre el mismo, pues hay veces que hay que andar un poquito más detrás de qué sal estamos usando, e incluso es conveniente que el usuario final, cuando hace la mezcla de la sal, que mande un ICP de esa sal, que vea lo que esa sal que está usando es lo que realmente le viene bien a su acuario, porque puede tener alta una traza que no lo sabe y le está fastidiando parte del sistema y no sabe de dónde proviene esa traza. A lo mejor piensa que es de la alimentación o piensa que es de un aditivo y realmente la lleva la sal o una deficiencia, ¿no? Entonces, sí que es conveniente lo que yo digo, de hacer un ICP. Si vas a determinarte por una sal comercial, la marca que sea,
diluye esa sal, haz un ICP, comprueba que es la sal que va bien para ti y después empieza a usarla y ya está. Pero, lógicamente, no es comparable con el agua de mar. Fíjate, Alberto, con respecto a eso que estamos hablando, yo hace exactamente 9 meses, y supongo que sabrás por qué, no hago cambio de agua. Sí, lo sé perfectamente. No he hecho un cambio de agua ni de mar ni de sal desde hace 9 meses exactamente. Y el acuario, he mandado un ICP hace 15 días y ya has visto tú cómo estaba. Es un ICP bastante fiable y que no tiene ningún tipo de ningún parámetro desfasado, digamos, simplemente llevando la química con la dosificación que demanda el ICP. Sí. Perdona, perdimos a Alberto un momento, ya está aquí de regreso. Sí, que eres la envidia, me estaba diciendo. Me cortó justo cuando decía lo de que eres la envidia. Bueno, aquí nos hacen una pregunta, va para Fer, y este es uno de los grandes temas de polémica. Ahora es cuando Fer se va. Ahora es cuando se va. Ahora se cae la señal de Fernando. Esta pregunta, fíjate que viene muy bien para responder dos preguntas que nos han hecho anteriormente. Una de ellas es respecto al flujo de agua que tengas en la urna y otra es para hacer un cambio de un acuario de una casa a otra, ¿no? Como nos comentaron antes. Uh-huh. Yo cuando hago, si algo le tengo que decir a alguien que vaya a hacer un cambio de domicilio y que tenga que trasladar su acuario, es que no aproveche nunca la arena. Jamás. La arena la quita y la tira o la lava con lejía y la desinfecta completamente uh-huh. y la vuelve a usar luego. Pero si el acuario no tiene arena, es muchísimo más fácil de transportar de un lado a otro. Porque en la arena sabemos que hay muchas cosas buenas, pero también sabemos que hay muchas cosas malas. Y con respecto al flujo de corriente, yo ahora mismo en el acuario, sabéis, tanto Alberto como Adrián, sabéis que hay la bomba maestra, esta se murió. Y estamos esperando precisamente por ese repuesto que no aparece todavía. Pero yo tengo 90.000 litros de flujo a la hora. Es decir, 100 veces, casi 100 veces, el volumen, no, 100 veces el volumen de la urna principal. Por lo tanto, si tuviese arena, sería el imposible. Nevado todo el día. De sí. O sea, estaría la arena por el medio de la columna de agua flotando uh-huh. continuamente e incluso aparecería en el sump más de una vez, ¿no? Por lo tanto, el tema es que la arena, lógicamente, es muy bonita. Bueno, para algunos, para otros no tanto. Pero quiero decir que hay algunos tipos de acuario como que quieres emular, como en el caso mío, que es una cresta de arrecife, en la cual no es posible, porque necesitas un flujo muy importante de agua, el cual con arena no lo puedes proporcionar, lógicamente. No. Así es. Bueno, es un tema para un directo completo, tener o no tener... A ver, hay un tema estético, por supuesto que se respeta, a uno les gustará sin arena y otros con arena, y luego está toda la parte biológica, el rol que puede cumplirnos, que hay que saber compensarla de una u otra forma. Si no voy a tener arena, pues tengo que compensar el aporte que está me da. Y luego quedará ahí en discusión el rol de la infauna que podamos tener ahí y si vale o no vale la pena. Yo creo que todavía nos faltarán muchos años por delante. Cada vez nos sorprendemos año a año con nuevos avances que nos dan los estudios sobre los roles que cumplen los diversos organismos en el acuario. Pero hay una cosa con respecto a la arena que yo siempre recalco y es que hay un gas que es sulfídrico que sí. En muchos casos no lo sabemos y muchos... Me está mirando Fer ahora mismo a los ojos. O sea, me está mirando. No le veo de aquí directo, pero me está mirando, está diciendo Alberto. Lo que quiero decir es que hay muchos acuarios que funcionan mal y es precisamente por eso que la gente correcto. No lo sabe. Porque tiene un exceso de arena, una capa de arena anóxica, sí. La cual hay algún invertebrado que pueda estar moviendo o algún cambio de bomba que pueda mover esa anoxis que está debajo de la arena y te la puede liar en el acuario, pero para llegando sí. al límite del desmontaje total. Y después, sí. Fer tiene un símil muy bueno de los acuarios con arena o sin arena, el del deportivo y el camión y las inercias. ¿Puedes contarlo, Fer? Sí, bueno, lo cuento siempre, la verdad, que es algo que siempre suelo decir, y es que un acuario que tiene un 10% de roca, un porcentaje de arena muy alto
es un acuario que tiene mucha inercia, es un, digamos, es un camión cargado. Un acuario con poca cantidad de roca y sin arena es un deportivo, tiene mucha menos inercia. Eso quiere decir que un acuario, si establece bien con una cantidad de roca importante y una cantidad de arena importante, digamos que se fijan mucho más esos niveles y es mucho más difícil que se modifiquen, mientras que un acuario con poca cantidad de arena sin arena y con poca cantidad de roca es mucho más bailante. Digamos que lo muy bailante, claro, puede... Claro, sí, además, el tema es, si eres capaz de conseguir la estabilidad en ese acuario, tú la puedes modificar de mejor manera que un acuario, claro, que tenga mucha inercia, ¿eh? Sí, es mucho más fácil modificar para bien y es mucho más fácil que se vaya para mal. Si me lo permites, yo digo que lo que esto nos demuestra es que el acuarista tiene que estar en un constante proceso de aprendizaje y de adquirir conocimientos. Mucha de la razón de lo que yo he hecho en el blog de tener la sección de acuarios destacados, no solo es para compartir acuarios que estéticamente sean muy bonitos y que sean muy agradables, sino también para que comprendamos que acuarios bonitos, exacto, para que comprendamos que acuarios bonitos, como dice el dicho, los caminos que van a Roma son muchos. Y podemos tener acuarios bonitos con skimmer, sin skimmer, con refugio, sin refugio, con arena o sustrato y sin sustrato, con mucha roca, sin poca roca, en fin, las sí, posibilidades... Menos sin agua, podemos detener de todas maneras. Entonces, al final de todo esto es que lo podemos lograr en la medida que el conocimiento del acuarista vaya creciendo y le permita leer en el día a día lo que está sucediendo en su acuario para tomar decisiones antes de que le ocurran los problemas. Sí, al fin y al cabo es saber conducir el coche que tienes entre manos. O sea, tienes que aprender a conducir el coche que quieres tener. No es lo mismo aprender a conducir un Ferrari que un camión, eso está claro. Hace falta, a lo mejor, mucha más práctica para conducir un Ferrari y saber cuándo puedes frenar, cuándo puedes acelerar y los hacer al sistema de una forma rápida. De Fer, por ejemplo, Fer, lo del símil lo decía en varias de las charlas nuestras presenciales comparando su acuario con el mío. Mi acuario tiene prácticamente casi un 10% de roca y una capa de arena considerable. Yo en algunos puntos del display tengo hasta casi 10 centímetros, ¿no?, de altura de arena. Esto hay que saberlo llevar. Esto hay que saberlo llevar y Fer por eso, sabe llevar el suyo. Y me decía, ¿a ti te cuesta, por ejemplo, el modificar parámetros? Sí, a mí me cuesta modificar parámetros. Mi acuario está estable en un punto y subir nutrientes o bajar nutrientes me cuesta. En cambio, el de Fer es mucho más reactivo. Mucho más, pega una explosión más fuerte, ¿no? Le pega un pequeño cambio y ya lo ve prácticamente al día siguiente, 2 o 3 días. Yo a mí me puede costar un mes aplicar un cambio y ver resultados, ¿no? Eso es la inercia que Fer quiere dar a entender. Okay. Por ejemplo, en el caso de usar un reactor desnitrificante en un acuario como el mío, es mucho más efectivo que en otro acuario. Porque el 50% de la carga biológica está dentro del reactor. Mientras que en el tuyo, Alberto, a lo mejor es un 10% de la carga. Pero también te la juegas. Sí, porque tienes un problema en el reactor y pierdes el 50% del lecho biológico. Entonces, quiero decir que todo esto hay que saberlo. O sea, cada uno tiene que saber lo que tiene entre manos y cómo conducirlo y estar prevenido de lo que puede suceder realmente. Que ese es el tema. Los que jugamos con una inercia más grande, pues podemos estar un poco más confiados del sistema que tenemos, que es difícil de que se vaya al traste por un cambio así, a lo mejor leve, ¿no? En principio. En cambio, un sistema como el tuyo, pues es mucho más propenso a que con un mínimo cambio la recuperación sea más drástica. Así es. Por acá nos preguntan, ¿voy a realizar un montaje de un acuario y cómo puedo curar la roca? Depende qué roca sea. Roca muerta, sí, no sabría decirte si es la artificial, si es totalmente ya roca que se ha estado en otro acuario. Si no nos, Miguel, si nos haces la observación de si estás usando roca vieja o roca totalmente artificial. En todo caso, lo importante sería si es roca natural, muerta, sería hacerle un proceso de limpieza, ya sea con lejía alimentaria, y se puede usar salfumante también para abrir los poros de esa roca. Pero con roca artificial, pues el proceso ya se evita.
Bueno, depende, hay algunas rocas artificiales. Sí, bueno, sí. Incluso inoculadas, sí. Otras que vienen con pinturas, otras que. Sí. A lo mejor que traen cascotes por dentro. Incluso en esos casos, los ciclados son más problemáticos que una roca usada de otro acuario. Sí. No, es un continuo. Es una carga de orgánica importante que la puedes eliminar con el tratamiento de energía, por ejemplo. Ha habido muchos casos recientes, sobre todo en el grupo nuestro, en The Coral Club, de gente que ha usado roca muerta pero preparada, ¿no? En teoría inoculada con bacterias o con alguna fuente de carbono que nosotros desconocemos, pero que ha tenido un bloom bacteriano persistente. O sea, no lo típico que puede ser un ciclado, sino que se han tirado 4, 5, 6 semanas con un bloom persistente hasta que se han cansado. Y lo que han hecho es pasarla por lejía. O sea, al final han matado realmente la roca y la han usado como una roca muerta normal y corriente, ¿no? Nosotros entendemos, no sé si algunos fabricantes usarán fuentes de carbono que estén pegadas a la roca y que se vayan soltando, liberando poco a poco, si sean bacterias heterótrofas en lugar de autótrofas, no lo sé. Lo que sí que se ve es que pues no conocemos la composición de esas rocas. Pero sí que se ve. Había un elemento que subía, ¿no? Que comentaron varios compañeros que le subía un elemento. No me acuerdo ahora cuál era. Creo que el litio. El litio, creo que era, sí. Creo que sí. Era por los procesos bacterianos. Posiblemente. En muchos casos, algunos tipos de bacterias que vienen encapsuladas utilizan litio para desencapsulamiento y para otros procesos bacterianos. Entonces, según lo que traiga inoculado, pues. Puede producir una liberación de litio o no. Sí. Ok, nos quedan 15 minutos más o menos para terminar el directo. Voy a dar unos 3 minutos más para que a quienes no hayan usado los hashtags de los países que están participando en la rifa del set de Core 7 lo puedan hacer. Y posteriormente a esos 3 minutos, 5 minutos, perdón, voy a estar seleccionando los ganadores. Por acá nos hacen una consulta, Juan Pablo, los cuidados para aditar de forma correcta la bacteria. Yo no sé qué piensen ustedes, para mí el tema de las bacterias que se ofrecen comercialmente, yo no les resto credibilidad, por supuesto que no. Creo que pueden tener roles muy importantes, pero para mí la dificultad mayor que yo le encuentro a las bacterias que nos ofrecen en los productos comerciales es el no saber cuál es el tipo de bacteria que nos están ofreciendo. Y ahí ese... Por eso mismo, Hernán, hay que usar una bacteria que realmente sepas lo que trae. Así es. Entonces, ¿qué es lo que quería apuntar con esto? Precisamente, como no sabemos el tipo de bacteria que nos están ofreciendo, tengamos especial cuidado, sobre todo si abusamos mucho con la dosificación de bacterias heterotróficas, porque podrían causarnos de la noche a la mañana una explosión bacterial. Y nos van a depilar el oxígeno, si nuestro acuario está también con algún problema de un buen intercambio de gases, cuidado que no nos metamos en un serio problema de bola de nieve, porque al depilarse el oxígeno vamos a generar problemas de amoníaco y de ahí toda la cadena que se nos va a venir. La pregunta es, para mí, Juan Pablo, un poco de cuidado, porque no sé qué bacterias estarás aditando. Y eso es lo que yo siempre trato de señalar. El problema de las bacterias que se nos ofrecen es, probablemente muchos, por razones comerciales, al rato las que nos ofrecen son las heterotróficas, se reproducen fácilmente, rapidísimo, etcétera, y serán las que comercialmente más encontremos. Pero mientras la etiqueta no nos diga qué tipo de bacteria tenga, hay que mirarlo con cuidado esa dosificación que hagamos. Mira, no sé qué piensan ustedes. Nosotros, por ejemplo, nos basamos en dos cosas. Y es que existen dos tipos de bacterias básicas. Unas son las bacterias nitrificantes y otras son las bacterias heterótrofas comedoras de limos y de residuos y de otros productos. Entonces, unas son bacterias para usar durante un ciclado o en un arranque de un acuario y otras son para usar cuando el acuario está, digamos, funcionando y yendo bien, para eliminar pues limos, restos de alimentación, restos de desechos de los peces o de otras cosas, ¿no?
partiendo de esa base, lo que tenemos que tener... Perdona, incluso en ese paréntesis que te estoy haciendo, Fer, hay que tener cuidado porque muchos de esos productos que se llaman de bacterias no solo son bacterias, pueden venir con... En muchos casos incluso vienen con fuentes de carbono en el medio de las bacterias, incluso con algún tipo de traza que se usa para fomentar el encapsulado de esas bacterias, como lo que hablábamos antes del litio y de que al aditar una bacteria posiblemente puedas estar aumentando un valor de una traza que no es necesario aumentarla. Por eso, en estos casos siempre es recomendable usar unas bacterias que especifiquen bien lo que hay dentro y que estén contrastadas por otra gente, por otros acuaristas, digamos, ¿no? Después, este hombre nos preguntaba también cómo aditarlas y cuándo aditarlas, ¿no? Bueno, pues las bacterias nitrificantes hay que aditarlas cuando el acuario está en un proceso de ciclado y las bacterias heterótrofas hay que aditarlas en un momento, digamos, que el acuario lo necesita o que el acuario está adicto, entre comillas, a ese tipo de bacterias para mantener unos niveles correctos de compuestos nitrogenados. Y sobre todo cuando los vayamos a aditar, aditarlas en una zona pues, que no haya ni poca ni mucha corriente y sobre todo parar la suba, los reactores de ozono y los skimmers durante un par de horas al menos para dar tiempo a esas bacterias que se sedimenten en la zona donde tienen que sedimentarse. Pero básicamente quitando eso, la bacteria es un producto que tiene también mucha gente que está muy a favor de ellas y otra gente que dice que no valen para nada, ¿eh? Por eso que ahí ya entra un poco el valor de cada acuarista y lo que le haya funcionado bien o mal en este caso. Yo ahora mismo estoy editando bacterias cada semana, cosa que no hacía hasta hace unos 6 meses aproximadamente. Ok, les voy a dejar una pregunta acá. Voy a retirarme unos minutos de pantalla para sacar los ganadores. Nada más a Alan de Costa Rica, me dice que en Costa Rica no tenemos lejía. La lejía es el cloro, Alan, así que no hay problema. El cloro sódico normalmente viene especificado. Sí. Ok, entonces lo que pasa es que normalmente acá no le llamamos lejía. Ok, les voy a dejar esta pregunta que nos deja Oscar y ya estoy con ustedes de regreso. Bueno, esa pregunta ojalá la pudiéramos responder rápidamente, ¿no? Sin conocer el sistema es muy complicado. No, y aparte que realmente la cianobacteria es algo que está ahí porque hay un nicho creado por otros otros elementos del acuario que realmente han abierto un nicho para que esa cianobacteria se haga persistente. La cianobacteria siempre existe, es igual que los dinoflagelados. Nosotros analizamos cualquier acuario que no veamos dinoflagelados a simple vista, lo miramos al microscopio y hay dinoflagelados, hay cianobacterias. Claro. ¿Qué ocurre? Que cuando esta cianobacteria o estos dinoflagelados se convierten en una plaga, pues es cuando realmente empieza a ser problemático. Las formas de eliminar la cianobacteria, realmente una de las cosas más importantes es una estabilidad a largo plazo, digamos, ¿no? La propia cianobacteria se autoconsume y evita que se creen plagas importantes. De hecho, ahora mismo hay otros productos que están funcionando bien para la cianobacteria, que funcionan además de forma rápida para eliminarla, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se usa porque normalmente en muchos casos pueden arreglar la cianobacteria y perjudicar en otros casos a otras plagas. El tema de estos ya no hablemos de antibióticos y eritromicina y todo eso. Productos que no lleven antibiótico, lógicamente, porque lo dice la propia palabra, ¿no? Antibiótico, lógicamente, afecta a la colonia bacteriana que tenemos beneficiosa en nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, partiendo de que no hay que usar productos comerciales que lleven antibiótico, hay productos comerciales que están basados en levaduras, otros en otros tipos de fuentes bacterianas e incluso en un arreglo, entre comillas, del ratio de consumo de nutrientes para que la cianobacteria se vea afectada, porque la cianobacteria tiene un consumo totalmente diferente de CNP, de carbono, nitrógeno y fósforo, totalmente diferente a cualquier otro ser vivo, por lo tanto sí que podemos atacarla de esa manera, no es sencillo, pero hay productos comerciales, por ejemplo, Tritón tiene el ciano, ¿vale? Que modifica el consumo del ratio para luchar contra la cianobacteria, ¿no? Por lo tanto,
La forma de eliminarla es tener una estabilidad en el sistema, tener unos valores y unos parámetros adecuados y sobre todo tener una competencia para que esta cianobacteria nos haga fuerte, sobre todo la competencia, ¿no? Sabemos que la cianobacteria consume carbono inorgánico en principio, pero hay estudios muy recientes de consumos de carbono orgánico, por lo tanto, sobre todo glucosa, ¿vale? Sobre todo la glucosa. Hay medios que echamos al acuario, tipo marcas comerciales de VSV, de vodka, azúcar y vinagre, ¿no? Medios de formas de carbono orgánico, que pueden ayudar a proliferar la cianobacteria. De hecho, mucha gente que está usando estos métodos, que son efectivos para la reducción de nutrientes, ya que aportamos las cantidades necesarias de alimentación a esas bacterias, que además deberíamos suplementar también con algunas vitaminas, diversos oligoelementos, pero la relación CNP la estamos aportando con ese carbono orgánico de esos medios comerciales, lo que sucede es que también estamos alimentando, además de las bacterias que pensamos beneficiosas para nuestro sistema, podemos estar alimentando también mediante esa glucosa a la cianobacteria, ¿no? Y la estamos haciendo fuerte realmente y no nos estamos dando cuenta, pensando que solamente tienen un medio de consumo de nutrientes. Y es que la cianobacteria a lo largo de los años ha ido descubriendo sobre ella que las formas que tiene de sobrevivir son muchas y muy dispares, incluso consumiendo el nitrógeno ambiental. O sea, sí, puede conseguir el nitrógeno del aire. Atmosférico, sí, atmosférico. A través del agua y sí, puede consumirlo, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es crear una competencia contra ella y no darle esas armas que puede ella aprovechar para hacerse fuerte. Cianobacteria hay de muchos tipos, la tenéis verde, la tenéis roja, la tenéis negra, la tenéis incluso amarronada, que pueden parecer dinoflagelados y realmente sí, no lo son. Lo primero, nos hacen esa pregunta ahí varias veces, no sé si el jefe querrá que la respondamos o no, pero como no está. Lo que iba a decir es que el diagnóstico ha de ser bueno. ¿Por qué? Sí. Porque no es lo mismo combatir unos dinoflagelados que una diatomea, que una cianobacteria. A simple vista, muchas veces. Tres cosas juntas. O una amalgama, nosotros llamamos, pero una amalgama de problemas, ¿no? Pero sobre todo el diagnóstico, porque muchas veces pensamos que tenemos cianobacteria y pueden ser dinoflagelados, el método de ataque es totalmente diferente, o una diatomea. Entonces, primero, sobre todo, lo que nosotros decimos es, con una foto del acuario no se puede saber qué tenemos entre manos. No. Hay que mirarlo al microscopio y no vale, yo para mí, lo de decir, tengo el fosfato alto, tengo cianobacteria. O tengo nitratos a cero, tengo dinoflagelados, o tengo... No, pueden pasar cualquiera de las tres o incluso las tres a la vez, ¿no? Entonces, para saberlo, el método fiable 100% es coger un microscopio, mirarlo. Es muy sencillo saber diferenciar al microscopio una cianobacteria de un dinoflagelado, una diatomea, y la forma de luchar contra ellos es totalmente diferente, ¿no? Y sobre todo, incluso entre especies, porque hay diferentes especies de dinoflagelados entre sí, de cianobacterias y diatomeas. Entonces, un buen diagnóstico lo primero, una buena competencia, una estabilidad y cuidado con el aporte de carbono orgánico, sobre todo en el tema de dinoflagelados y en el tema de cianobacterias. Bueno, acá nada más para atender la inquietud de Gaby, pues yo no te puedo decir, Gaby, por lo menos de mi experiencia, que exista... No, ¿me escuchan? Sí, sí, okay. Sí, perfectamente. Ok, no puedo decir que exista una receta de si se deben de aditar las bacterias semanal, quincenal o mensualmente. Yo lo que me quiero remontar es a la consulta sobre el... A ver, yo en un acuario aditaría lo que le hace falta al acuario. No aditaría por aditar nada. O sea, el acuario te va a marcar lo que tienes que aditar. No puedes llevar una rutina porque sí. Eso es mi consejo. El tema es que es difícil contestar a esa pregunta. Es difícil ver visualmente que un aporte semanal de bacterias heterótrofas, por ejemplo, para quitar limos y quitar suciedad y quitar... no lo ves ni a lo mejor ni echando semanalmente, ni quincenalmente, ni mensualmente. O sea, es complejo de ver. Puedes verlo si realmente están funcionando mediante otros métodos y no visuales. Por ejemplo, el pH. Podemos saber si hay una actividad bacteriana más alta o más baja viendo cómo ha ido progresando el valor del pH, si hay una acidificación por nitrificación, si no la hay. Un bloom bacteriano también sería denotación de un exceso de actividad bacteriana. La bajada de ciertos compuestos nitrogenados, por ejemplo, que podríamos medir con un DOC de antes y después de la adición de bacterias, pero visualmente
o es un cambio muy drástico que yo, por ejemplo, no he visto ni echando semanalmente, ni echando mensualmente, ni echando... Hablo de bacterias heterótrofas, ¿vale? Porque bacterias nitrificantes, lógicamente, siempre tenemos en un acuario y cuando ya está establecido, lógicamente, se van a ir acomodando a la carga biológica que tenemos en el sistema. O sea, a los peces que tengamos, cuanto mayor cantidad de peces, mayor generación de amoníaco y va a haber más cantidad de bacterias autótrofas, ¿no? Pero en cuanto a las heterótrofas, que es lo que queremos ver limpia la roca, queremos ver esas impurezas limpias, queremos más claridad del agua incluso, o incluso luchar contra una cianobacteria, que también se puede aplicar cepas bacterianas, heterótrofas, para luchar, hacer competencia realmente de esos nutrientes que pueden consumir, que es lo que he dicho antes, ¿no? Hacer competencia. Pero realmente, visualmente, tú tienes una roca y por decir que echar bacterias semanalmente o quincenalmente la veo más limpia, yo ahí... No, eso es lo que quería apuntar, porque decir si es semanal, quincenal o mensual, pero no corriges tus hábitos de mejorar filtración de la cantidad de nutrientes o desechos que te están quedando en el acuario, pues no por echar bacterias se va a resolver el asunto. No, no. Hay una cosa que veo, importante a la hora de editar una bacteria, tanto heterótrofa como autótrofa, y es que evitamos que se cree un monocultivo bacteriano en el acuario. Uh-huh. Así que es una parte que para mí es importante, digamos que es la más importante de todas, y es que si nosotros mantenemos un acuario sin ningún tipo de adición bacteriana, vamos a conseguir que ciertas cepas se hagan dueñas y señoras de nuestros filtros biológicos, y cuando nosotros editamos otro tipo de bacteria, lo que vamos a hacer es que haya una pequeña lucha y que más o menos se puedan mantener cepas nuevas o que podamos reanudar algún tipo de filtración, entre comillas, de esas bacterias que estamos habitando. Pero sí es cierto que en algunos casos yo he oído personas que me han dicho, oye, he echado tal bacteria y me ha dejado la roca como una auténtica patena de limpia. A mí eso nunca me ha ocurrido, pero sí que hay casos que sí que ocurre. Y yo creo que es porque en muchos casos ciertos limos bacterianos se hacen dueños de la parte externa de la roca y crean esa especie de mulm al cual se pega mucho material orgánico y entonces... A mí me ocurrió eso con unas bacterias, no sé si se pueden decir marcas aquí o no. Bueno, era una estunce, ¿vale? Y las usé y el resultado en la roca fue bestial, pero fue bestial hasta el punto que me asustó. O sea, a mí no me pareció eso normal y no sé si fue por tema bacteriano o por otra cosa, pero no las volví a utilizar porque me asustaron, o sea, no... Sí, fue demasiado. Yo he editado varias marcas comerciales de heterótrofas y realmente sí que puedo apreciar la actividad bacteriana, pero con otros valores, no visualmente, ¿vale? O sea, lo he visto en el pH, lo he visto influenciado en bajada de PO4 y de NO3, o incluso con un endoc comprobado de compuestos nitrogenados, ¿no? Pero, o incluso en el redox mismo del acuario, ¿no? Que según las hechas, pues lógicamente el redox desciende, pero al cabo de unos días, pues el agua como que clarifica y vuelve a subir el redox incluso por encima del valor a lo mejor que tenías. Pero dices, realmente no tiene relación, porque si hay una mayor actividad bacteriana, el redox a lo mejor no debería de subir, debería... Entonces, yo no lo veo tan claro el que visualmente podamos apreciarlo por echar más frecuentemente o menos frecuentemente. O sea, yo a lo mejor pondría una dosis de mantenimiento, que no creo que le venga mal al acuario, que podría ser establecida a lo mejor cada 15, cada 20, cada mes, pero no por aditar más veo que haya una mejoría sustancial visualmente. Yo por lo menos... Digamos que lo ideal es que el acuario se acostumbre a una dosificación que eso él puede ser también. Sea capaz de asimilar. Eso puede para ser. Eso, para eso habría que hacer un seguimiento, usar dosis, hacer test y... Ver cómo funcionan los compuestos. Sí, ver cómo funciona todo. Eso es. Ok, yo tengo ya por acá los ganadores. Si me permiten, voy a compartirlos. De Guatemala no me apareció nadie, no tenemos amigos de Guatemala que están en el directo, entonces pues nos quedamos sin el set de Core 7 para Guatemala. Por Colombia el ganador es Sergio Vargas y por México Pepe Chudi, por España Gapitu Clizán. Si por ahí andan, pues, me lo hacen saber ahí con algún comentario.
les pediría que me contacten por directo posteriormente y le coordino con Raúl Labastida de Triton la coordinación de la entrega de los premios. Y pues agradecerles que pues hoy estemos reunidos en una forma muy distendida, conversando sobre todo tipo de temas. A mis compañeros de mesa, a mis contertulios, Adrián, Fernando y Alberto, muchísimas gracias, señores. Muchísimas gracias a ti por habernos invitado y bueno, dar las gracias de aquí también a nuestra gente de Coral Club. Si somos un grupo de referencias, gracias a ellos, ¿vale? Y desearos a todos unas felices fiestas. Nada, daros las gracias a todos, sobre todo a mis amigos y compañeros, a Fernando y Adrián, ¿no? Por estar siempre los tres pendientes del grupo, de mantener una afición sana, como solemos hacer, y intentando divulgar el poco conocimiento que podemos ir aprendiendo por otros medios, ¿no? Pues intentar divulgarlo en este grupo y en foros y redes sociales, ¿no? Aparte de eso, pues felicitaros a todos el nuevo año. Esperemos que el próximo año podamos vernos las caras en alguna charla presencial, si es posible, de las que tanto nos gustan y de las que tenemos ganas de volver a hacer. Y nada, Hernán, a ti un fuerte abrazo por contar con nosotros en vídeos y directos como este, que realmente nos sentimos muy arropados. Y nada, feliz Navidad a todos. Bueno, yo ante todo quiero a vosotros dos, no os voy a felicitar ni a decir nada porque ya me tenéis aburrido. Hernán, quiero decirte que para mí personalmente, sé que para ellos también, pero para mí es un gran honor que siempre cuentes con nosotros en todos tus directos que puedes, ya no solamente por el nivel, por la calidad que tienes como acuarista, sino como persona. Creo que para mí eres un referente y para mí siempre es un honor compartir contigo un minuto en una red social o donde sea. Te considero una persona excepcional en todos los aspectos y de verdad que para mí es un honor que cuentes con nosotros en este caso. De todas maneras, también me gustaría agradecer, como dijo Adrián, a la gente de nuestro grupo, que siempre están apoyándonos en todo, siempre están ahí al pie del cañón, son súper educados, tenemos una comunidad estupenda, una auténtica pasada. Es, la verdad que sí. Es encantador ver los ánimos que nos mandan cuando tenemos un mal día, cuando pasa algo, ¿no? Es tremendo. Y sobre todo... Ahora que me se va a caer la lagrimilla, Fernando. Sobre todo quiero acordar de una persona que para mí es un gran amigo y que hoy no está con nosotros porque nos dijo que no podía, y es a Raúl de Sea Dreams, que sí. Quiero mandarle ánimos desde aquí, que ha surgido, que ha tenido una pérdida importante para él hace unos días, y quiero mandarle un fuerte abrazo y que no se olvide que siempre seremos amigos y estamos aquí para ayudarle en lo que sea necesario. Muchas gracias, señores. Y a ustedes que nos han acompañado desde Sudamérica, Centroamérica, parte de Estados Unidos, el Caribe, por supuesto, de España. Muchas gracias. Que el año que inicia pues sea toda una revancha de todo lo que nos ha generado este año 2020. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre todos sus hogares. Y nos estamos encontrando en un próximo directo. Saludos a todos. Muy buenas tardes. Hasta luego.